Vale, molt bé, doncs comencem. Bona tarda, gràcies a tots i a totes per haver vingut. Aquest és un acte que s'emmarca en el Sant Cublac, el Festival de Música Negra, però el que hem fet, com ja ens agrada, és fer un poc sopa de lletres. I està l'Unipau, està el Cugatenc, estan els col·lectius que avui ens acompanyen i ara presentaré. Hem preparat una taula en uns tres blocs, però també la idea de que després pugui haver una mica de preguntes, debat, perquè sobretot és gent que en base a la seva experiència personal podrà explicar moltes coses i aportar respostes a dubtes que tingueu o experiències personals. Així que anem per feina. Aquesta taula parla de drets civils i antiracisme i per a fer-ho ens acompanyen l'Amin Sarr, el tenim a la punta, representant de Top Manta, el sindicat de venedors ambulants. Per part d'Amnistia Internacional, la Suri Sobrino, que ens explicarà una mica també la seva experiència tant en amnistia com en la seva història, diguem. I finalment, per part de la Floresta Contra Fronteres, el Youssef, no sé si pronunciaré bé el cognom, però vaja, Yumazun i Akbela Dakarowi. M'he d'apuntar a alguna classe de que m'ensenyen a pronunciar cognoms. No en català, diria, perquè fins i tot en altres idiomes la lia també. Llavors, havíem pensat fer una primera ronda. Bueno, si queréis paso al castellano, que sé que m'entendeix mejor, echa la presentación. Hacemos una primera ronda en la que podáis explicar un poco vuestra experiencia, tanto desde la parte del activismo como vuestra experiencia vital en el proceso de migración, en cómo llegáis aquí. Después ya entraremos a algunas cosas más concretas de cómo impacta sobre la gente que llegáis a Cataluña, pues temas como la ley de extranjería, como identificaciones de perfil racial y cosas similares. Así que si os parece, hacemos una primera ronda. Iremos pasando este micro pequeño porque es el que va a la grabación del ordenador y los otros son todos de sala. Así que empezamos quien quiera. Venga. Hola, muy buenas. Bueno, os explico mi experiencia del viaje para llegar a España. Es un viaje horrible, es muy duro. Y cuando lo acordaba eso de viaje, me sentía mal. Pero me gustaría compartir con ustedes para entendéis la vida de extranjero aquí en España. Primero, empezamos de Marruecos, para la gente que cogen la patera, pues depende, hay gente que son 60 personas, hay gente que son 50, pero somos un grupo de jóvenes que son menores de edad para llegar a España. Bueno, cogemos la patera de Tánger. Yo soy de Atlas, pues yo soy de más montañas de abajo, no soy más lejos del mar, está por dos días para llegar a Tánger, para llegar arriba. Bueno, para llegar ahí, para coger un bus a cambiar, voy a cambiar los buses para llegar a Tánger. Cuando llego a Tánger, tengo que esperar ahí un mes, dos meses para coger la patera. Cuando coger la patera, tengo que estar la policía, que no está la policía para entrar al mar. Pero el mar, entramos en el mar. Cuando entramos en el mar, ya tenemos que estar. Cuando coges una patera con el miedo, pero salir por la noche ya no ves nada, ya estás ahí, cuando te metes la patera ya no puedes salir atrás, que ya estás ahí adentro. Bueno, y es un día de patera que llevo ya 24 horas en el mar, y hemos perdido, hay gente que han muerto, hay gente que no tienen para vivir agua, hay gente que, bueno, ha muerto gente. Somos 63 y son 10 chicas. Y bueno, y cuando llegamos a España, es un lamarén, como una policía de España, nos coge, nos lleva a la cárcel. Cuando te llevan a la cárcel, tienes que estar en cárcel 24 horas. Cuando pasan 24 horas, te llevan a un centro. Si eres menor de edad, te llevan a un centro. Si no eres menor de edad, te dejan libre 24 horas, tienes que estar en el mismo sitio, tienes que ir a otro sitio, no tienes que estar ahí, tienes que ir a otro sitio. Y bueno, yo soy menor de edad, he llegado con 17 años, con mis primos, que somos 6 primos, la misma patera. Y hemos pasado con un centro, que en la montaña, que me acordaba, el centro se llama...
el centro se llama el Samo, sí, se llama Samo, y por el centro es, somos muchos, pero al final cuando estamos ahí casi de comida, tiran un vaso, un poco de agua, un vaso de agua y un poco de una gareta, y todo el día, hasta la, por la noche, hasta las 6, tiran una comida para cenar y a dormir. Hemos estado ahí 3 semanas con mis primos y no, quizá lo hemos pasado mal, hemos escapado del centro. Hemos escapado del centro y vamos, por el centro está lejos de Algeciras, está lejos, lejos, está en la montaña, en el bosque. Y vamos, ya íbamos que llevamos casi todo, toda la noche corriendo, que hemos contado jabalíes, animales, todo, nada más hemos contado por la noche. Hemos llegado a un pueblo. Cuando llegamos a un pueblo, hay un señor que estaba sentado al lado de su casa. Lo hemos pedido para comer. Él no tiene comida, nos da dinero, pero el dinero nosotros no sabemos dónde estamos. Que está el dinero, ya está. Bueno, cuando entramos y estamos siguiendo entrando a Algeciras para el centro, hemos encontrado una familia marroquí que hemos hablado con ellos, que hemos llegado sin, no nos sabemos hablar, no sabemos ni preguntar dónde estamos. Yo estoy en Algeciras y yo no sé dónde estoy. Pero ya solo ya me cogen la patera, me dejaron ahí y ya está. Y cuando llegamos al centro de Algeciras, hay una familia marroquí que les preguntaba, que ha bajado la mujer, que han preguntado qué les pasa, qué nos pasa a nosotros, que solo queremos comer y ya está. Después empezamos y ya la bajado la comida, que no hemos subido al centro, a su piso, pero ya tiene miedo, no nos conoce y estamos... Bueno, les dejó la comida, les bajó la comida abajo y somos 6 primos, estamos ahí. Y cuando ya llegamos, ya les bajó la comida, ya hemos comido, pero la mujer sigue con nosotros, no nos deja irnos, pero no sabemos dónde estamos. Hay muchas mafias ahí en Algeciras. Te pueden coger, te llevan a un sitio, y te llaman a tus padres, que le piden dinero, y ya empezamos en las cosas difíciles. Hemos quedado con la mujer, empieza a llover, la mujer le da pena, hemos subido para su piso. Cuando hemos subido todos, y los chicos que estaban ahí, su marido es marroquí, los paga, las ayuda a los primeros que son más menores que 15 años para venir aquí en Barcelona. Hay cada uno donde va, hay gente, hay mis primos que están en Gerona, Bilbao, Valencia, Madrid, pero cada uno que quiere, su marido paga billetes, que nosotros no tenemos pasaportes, solo él tiene pasaporte, él da los pasaportes de enero. Pero cada uno ya desde ahí, cada uno donde va, desde ahí no tenemos contacto. Y yo quiero Barcelona, yo no siquiera Cataluña, yo he llegado y no siquiera Cataluña y nada. Yo he llegado a Barcelona por equipo de Barça, que está en Messi, no sé qué, y ya digo, vale, voy a ir a Barcelona. Y me paga el billete y cuando subimos de Algeciras a Barcelona son 17 horas. Y cuando viene el bus, cuando para el bus en la parada, el bus cuando para una parada y la policía entraron para ver, piden pasaportes. Y yo cuando para el bus, a veces cuando hay un bus que tiene baño, yo cuando para, yo entro al baño, me cierro y nadie, hay gente que quiere entrar, yo estoy dentro. Yo no quiero que me cogen, si me cogen, no sé qué me van, me pueden discursionar a mi país, me pueden volver con el miedo, ya me prefiero estar dentro. Y cuando ya el bus se va, el bus ya, hemos cogido la carretera para venir aquí, y ya salgo del baño, me cogen mi sitio. Y bueno, cuando he llegado a Barcelona, y en Barcelona no sé cómo se escribe, yo un colega que era mi amigo, que ahí viene el primero, que voy preguntando, y me ha ido mandando mensajes, mandando fotos, y yo cuando he llegado a Barcelona, con edificios, todo, yo me he perdido, llega por la noche, yo no sé dónde estoy, y me quedo,
sentado. Por la mañana de coger, voy a la policía en Plaza España. En España voy a la policía una semana que voy con ellos y no me dijeron que no me quieren coger. Yo soy menor de edad. Cuando voy con ellos me dijeron, no, tú estabas en un centro. Yo no estoy en un centro en Cataluña, no estoy apuntado ya. Voy volviendo una semana, me cogen y dejaron la comisaría un mes. Como, es una digaya, es como coger a los chicos de la calle, donde dejaron ahí un mes. Depende, hay gente que llegaron ya al día y se iban a otro sitio. Cuando he llegado yo, me quedo con ellos como un mes, me encontraron un sitio que casan todo. Es un centro que era entre Molins de Rey y La Floresta. Ahí, cuando he llegado, me quedan 5 meses para cumplir 18. Cuando he llegado yo, ellos me preguntan, ¿cuántos años tienes? En mi ficha de mi cumpleaños, el 2021, de 30 de junio. Yo los dije, 2002 de junio. Yo pensaba que me queda un año. Yo solo me quedan 5 meses para cumplir 18. Yo me quedo con ellos. Y cuando voy trabajando, medio estudiando, fui al colegio en Molins de Rey, un colegio en Molins de Rey, que de chicos de aquí, cuando he entrado, no me quieren, si me juntaron, yo no hablo bien con ellos, yo no entiendo. Y cuando salimos de patio para eso, me empiezan, ¿qué haces tú aquí? ¿Vienes a robar trabajo? No sé qué. Al final yo, ese colegio no quiero volver. Cuando he vuelto, ya digo, bueno, yo no voy a ir más ahí. Porque me agobio y no sé cómo puedo hablar con ellos. Es difícil cuando llegas, no hablas nada de español, no sabes nada. Y bueno, yo voy intentando, quiero hacer amigos, pero cuesta, ¿sabes? Me cuesta, quiero hacer amigos, pero con la idioma tampoco no me ayuda, ¿sabes? Bueno, ya he salido de ahí y he empezado a dormir, ya no hago nada en el centro. Bueno, un día ahí está un ligador, es como uno de la floresta, trabaja en este centro. Cuando está trabajando ahí, él trabaja, pero regala las luces, regala las puertas que están rotas y está... Bueno, él empieza a trabajar solo y lo dije, mira, yo estoy durmiendo, yo estoy ya no hago nada, si quieres voy contigo, te ayudo, así aprendo yo también. Me dijo, vale, yo voy a preguntar, él va a preguntar al jefe, se lo dije que voy yo con él. Y bueno, dije, o sea, pregunté el día siguiente, me dijo, si quieres venir, vente, voy con él. Aprendiendo, vamos, es que él coge muchos centros, en Badalona, en Villafranca, en Sabadell, que vamos a trabajar, yo voy ayudando a él. Un día, cumplió 18, cuando cumplió 18, el centro ya me vienen, yo no entiendo, pero hay un chico marroquí, hace traducción, y dijeron, ya has cumplido 18, no me pueden ayudar más, tienes que irte, me dan la ficha. Tienes que estar, esa ficha tienes que estar fuera. Y cuando ya ha llegado la ficha, yo no he encontrado el sitio. No sé dónde voy. Al final me dijo el chico este, me fui con él para trabajar y estoy preocupado. Yo estoy con él, pero no estoy bien. Me ha preguntado, me dijo, ¿qué te pasa? Yo no entiendo. ¿Qué me está hablando? Yo no entiendo. Pero está un chico también de Tánger que más o menos sabe. Le explicaba al chico. Le dije que tiene la ficha 18 y a 18 tiene que echarlo a la calle, no sabe dónde ir. Me dijo, tú tranquilo, vienes a mi casa. Pero me dijo eso, pero más preocupado, ¿dónde voy? Es que no lo conozco. Si voy con él, yo estoy más preocupado. Y voy con esto, no sé qué me puede hacer, con el miedo. Bueno, el día que tengo que salir, como él me deje a las 6, viene a buscarme. A las 6 de la tarde viene a buscarme al centro. Y es a las 6, yo tengo que salir a las 6. Cuando la hora, ellos me cogen la maleta, y está lloviendo. Me cogen la maleta y me echan al centro. Y está lloviendo a tope. El centro está en el medio, el centro está en el bosque. No hay bus, no sé dónde. El chico me dijo a las 6 y no viene hasta las 7:30. Ahí ya...
Y ahí me empiezo a llorar. Empiezo a llorar porque yo no sé dónde, qué hago. No hay bus. Y la mula está lejos. Pues está lejos, está lloviendo, está haciendo la noche. Y al final él viene a las 8, viene. Cuando lo vi, ya, ahí me quedo un poco tranquilo, pero preocupado. Yo con él. Él tiene una casa aquí en San Cugat. Me fui con él. Cuando he llegado ya tiene habitación con la cama, con la tele, y ahí me da es buena persona, no me da daño. Ya me quedo con él 6, no, me quedo con él 2 meses, pero 2 meses y él quiere cambiar de la casa. Cuando me dijo que va a cambiar de la casa, me ha vuelto a preocupar, ¿dónde va a ir otra vez? ¿Qué voy a buscar otro sitio? Él me dijo, no, es que voy a ir con su madre. Su madre vive en la floresta. Me dijo que vas con mi madre, es mayor, le puedes ayudar en el jardín, le puedes hacer cosas. Y yo, vale, voy a también, ¿cómo puedo entender con esta persona? Que era mayor, como yo no hablo, yo no lo entiendo, ¿cómo puedo entender con ella? Bueno, empiezo con ella a hablar castellano, me enseña, me dibuja cosas para entender bien, pero me habla y yo me quedo mirando y no entiendo nada. Pero poco a poco voy conociendo gente, pero he conocido unas como la Floresta Fronteras, que ayudan a los chicos que acaban 18, le ayuda, los chicos que acaban 18 le echaron del centro. Van cogiendo chicos y yo soy uno de ellos. Yo soy los primeros que la han cogido y me ayudaron mucho. Me ayudaron, me abren los ojos. Me abren los ojos para ver yo cuando vuelvo hay alguien atrás mío. Cuando vas tú solo, no puedes salir adelante. Cuando estás con alguien, es fácil. Bueno, he empezado a conocer gente. Y me ha conocido casi a todos. Y unos de ellos, la Sisi, la Lom, Maribel, la Monse, la Lom ha vivido con ella 2 años en su casa. Me ha ayudado, que he vivido con ella 2 años en su casa, ni a pagar alquiler, ni nada. Es que nadie ahora te deja en su casa 2 años, ni pagas ni alquiler, ni sabes ni castellano. Ni muchas cosas, he aprendido muchas cosas con ella. Bueno, la experiencia de la patera es un poco me da. Hay cosas que yo no quiero contar porque no me sentía mal. Hay cosas que yo no quiero hablar de estas, pero me ponen triste y me. No pasa nada. Podemos, si queréis, como tenemos otra experiencia, vamos haciendo quien quiera ahora, y así después podemos añadir o cambiar el bloque, lo que sea más cómodo. Hola. Bueno, yo soy Sweetie y después de escuchar todo lo que has contado, mi experiencia definitivamente es una experiencia privilegiada, ¿no? Yo tengo, no he cumplido 2 años acá, pero vine como estudiante, con residencia de estudiante. Yo quiero hablar entonces principalmente del racismo inmobiliario, que es parte de la experiencia de ser migrante. Y esa es, creo que el tema que más se me ha hecho difícil y el más duro por el que he tenido que pasar, ¿no? En estos casi 2 años que tengo acá, he pasado por muchas situaciones de abuso, he pagado muchísimo más de lo que correspondería, y todo esto es parte de que no soy una ciudadana española y que sobre todo también no solamente no soy una ciudadana española, sino no soy blanca, ¿no? Porque básicamente cómo reconocemos a los ciudadanos españoles en la calle, ¿no? Los reconocemos, hacemos la primera segregación por cómo lucimos, ¿no? Entonces, felizmente, el primer lugar a donde llegué, que fue un lugar que escogí por Airbnb, que estaba mucho más caro de lo que debería, pero era una habitación, y lo que puedo decir es que fue el único lugar que me trataron bien, ¿no? Que me trataron como una persona. A partir de ahí tuve bastantes experiencias muy difíciles
que yo, que soy una persona con acceso a la educación, que me he formado como periodista y que podía saber cuáles eran mis derechos, he podido defenderme. Y que además hablo el castellano, ¿no? Entonces, esas experiencias me han hecho entender que no soy la última dentro de la jerarquía de la racialización, del sistema racista, ¿no? Yo estoy en una situación bastante privilegiada a pesar de ser quien soy, ¿no? Y por la capacidad o el acceso a la información que tengo, ¿no? Una, por ejemplo, de la primera situación de abuso que pasé, fue en una persona que no nos dejaba, porque yo me mudé con mi novio, que es un hombre árabe además, entonces éramos una pareja ya bastante vulnerable, ¿no? La primera persona con la que pasé esta situación de abuso no nos dejaba ni siquiera contestar el teléfono de la puerta, nos decía que si queríamos pedir algún tipo de comida en la casa, teníamos que pedirle permiso a él, que él tenía que dar la autorización para que pidiéramos algo, no podíamos pedir nada, y yo le pedía una explicación, y su explicación era porque era muy peligroso, que no podía atender a nadie, que tenía que cuidar la casa, ¿no? Y yo pagaba muchísimo más de lo que vale esa habitación, ¿no? Entonces, básicamente dentro de su piso, el que tenía, él era el amo, ¿no? No era quien me estaba rentando una habitación, sino era quien decidía sobre mi privacidad, sobre mis derechos, y me decía incluso que si no me gustaba me podía ir, como si fuera fácil encontrar un lugar donde vivir en Barcelona. No es fácil, o sea, una, tienes que tener mucho dinero, y dos, que hay una segregación, ¿no? O sea, no cualquiera, y nosotros incluso que éramos, incluso en esta situación que tenía que pasar, me di cuenta también la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los hombres árabes con respecto a las mujeres latinas. Yo soy especialista en género, así que yo trabajo con la perspectiva de género, hablo de los derechos de las mujeres, y siempre he visto, de mi experiencia como mujer clase mediera en Lima, en Perú, para mí la mujer era, las mujeres éramos las más vulnerables dentro del sistema hasta que vine acá. Y ahí me di cuenta que en algunas situaciones los hombres están en una situación mucho más compleja que la nuestra, porque es mucho más fácil para mí como mujer latina encontrar una habitación que me renten como para un hombre como mi novio, que es un hombre árabe, ¿no? Un hombre árabe joven es sospechoso de ser un violador o un criminal o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es más, si ustedes buscan en las aplicaciones para buscar habitación, dice alquilar, se renta solamente para mujeres, para señoritas, para mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tienen, o sea, no, los hombres, ¿no? Los hombres árabes, los hombres latinos, los hombres negros, ¿no? Entonces, ahí comencé a entender que la perspectiva de género, los feminismos, no era suficiente, sino también incluía yo otra perspectiva, una perspectiva que cuestione el racismo, el clasismo y todo lo que está intersectado en nuestras identidades, ¿no? Lo que estoy contando es una parte mínima de lo que me ha pasado, pero sí me permitió también abrir otro eje de análisis en mi pensamiento. Y, por ejemplo, ahora yo he estado muy metida en lo que es los discursos de desocupación, ¿no? Porque yo me he visto en situaciones de abuso en los que se me ha acusado de ocupa, y me he visto... Y ahí mismo he tenido que lidiar con empresas de desocupación. Entonces, cuando me invitaron a participar en esta mesa, hablaban, un punto era el discurso, ¿no? Y bueno, yo como periodista, esa es mi especialidad, el análisis del discurso. Y yo siento que acá en España, si bien hablamos de Vox, de los discursos fascistas, que son evidentemente racistas y que no, e islamofóbicos y que no quieren disimularlo, también hay otra forma de racismo que es más
que es más difícil de identificar y tiene que ver con toda esta idea del nacionalismo, porque esta idea de nacionalismo que nos mueve emocionalmente también construye a un otro, y ese otro es el extranjero, ¿no? Entonces hay que, tener mucho, mucho cuidado con esos discursos. De hecho, cuando me metí un poco más a ver el tema de las empresas de desocupación, me di cuenta que estas personas son influencers en redes sociales, tienen muchísimos seguidores en YouTube, en TikTok, están muy seguidos por gente joven, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que en realidad este discurso de la desocupación y de la ocupación y este significado que tiene como de personas buenas quitándole las casas a personas malas, es una excusa, para una identidad colectiva, ¿no? Y que esa identidad colectiva es sobre todo islamofóbica y racista, ¿no? Entonces, porque las estadísticas reales y la información real sobre el problema de la ocupación está a mano de todos, sobre todo de las personas que siguen a estas cuentas, que tienen internet, evidentemente, está a la mano y el problema está, las estadísticas están a la mano para que podamos entender el problema en su real dimensión, pero no hay una intención de entender el problema real, sino hay una intención simplemente de crear esta y fortalecer esta identidad colectiva, ¿no? Porque el problema es, como comentaba el compañero, es que no hay acceso a la vivienda, de que hay especulación, de que se nos busca así como personas vulnerables, migrantes, para rentarnos una habitación, para pagar más de lo que se merece, para botarnos cuando quieren, para no renovarnos cuando no quieren, alquilarnos espacios que no son para rentar, sin cédula de habitabilidad, y luego acusarnos de ocupa, y con la policía también ahí que está un poco aliada, que asusta, que te confunde, que no te deja pensar con claridad, y aún así yo he vivido eso, con acceso una vez más a la información y hablando el idioma, y que me he podido defender, porque además he podido acceder a espacios colectivos, porque la única solución es colectiva, he podido acceder a espacios como la PA, que me han ayudado, me ha brindado muchísima información, y que eso a mí me ha podido ayudar y me he podido defender, ¿no? Entonces, cuando no hay información, la gente realmente asume su situación de subalternidad frente al otro que te está botando, que te está acusando, que te está persiguiendo, que te está hostigando, que te está amenazando, y no te puedes defender y no puedes hablar. Entonces, es también un proceso es un trauma, o sea, migrar también es un trauma. Entonces, es un proceso de entender que siendo tú una persona migrante, también eres un ser humano y que tienes derecho, a hablar sobre todo y a defenderte. Y bueno, es un proceso que todavía estoy viviendo. Todo el mundo me dice que el primer año es más difícil, así que a partir de acá no puede ser peor. No puede ser peor, aunque no desafío el destino tampoco, pero por lo menos creo que esa experiencia me ha ayudado a cuestionarme muchísimas cosas como activista, como feminista, como mujer, y en ese sando, ¿no? Gracias. Acércate al micro que si no nos escuchamos. Ah, eso está bien, ¿no? Vale. Bueno, casi creo que las historias son similares y son miles de historias que no lo puede escribir un bolígrafo, y porque cuando las personas que han vivido eso lo están explicando, no significa también que la gente pueden saber o pueden sentir todo la pesadilla que han sufrido, han pasado en su vida, y es difícil entenderlo. Bueno, soy uno de ellos que han migrado de su país hasta aquí. Bueno, migrar es difícil, pero también es un challenge, también es un desafío, porque bueno, llegar en un país donde no te consideran, primero, eso es difícil, porque nosotros
Teníamos un sueño como cualquier joven, porque bueno, todos los jóvenes tienen un sueño de que, bueno, quiero ser un abogado, o quiero ser un ministro, quiero ser un presidente, quiero ser todo lo que puede ser una sociedad. Y bueno, nosotros cuando llegamos aquí y teníamos el sueño de poder plantear nuestra vida, ¿no? De planear nuestra vida. Y cuando llegamos aquí, el primer cabo es que, bueno, tú no puedes hacer nada y te consideran como un delincuente. Porque cualquier persona migrante que sea menor o lo que sea, cuando llegas aquí ya no es la persona que era en tu país. Cuando llegas aquí ya te consideran un delincuente, porque la primera vez nosotros cuando llegamos aquí con el Cayuco hemos pasado 11 días en el mar, y era brutal porque viajar con un Cayuco que no tiene protección, está en cielo abierto durante 11 días, sentado en un rincón, hasta aquí, con todas las dificultades, la pesadilla, todo, hasta llegar aquí. Y la primera acogida que tenemos aquí es que, bueno, hay una, te coge la Cruz Roja un momento y llegan los medios de comunicaciones a filmar este acto, ¿no? Y luego nos ponen las esposas, nos ponen en el calabozo. Y es un humano, una persona que ha viajado 11 días en un mar, con toda la cansancio, todo el trauma que tiene, porque nosotros hemos llegado para contarlo, pero hay muchas también que no han llegado, hay muchas también que han dejado a su hermano o su amigo en el mar. Y nosotros cuando llegamos aquí, en vez de llevarnos en un centro que nos atiende un psicólogo, hacen lo contrario, te ponen las esposas. Y por la primera vez hay muchas que no han visto nunca una policía, y llegas aquí, te ponen las esposas y te meten en un calabozo. Eso es inexplicable, eso. Y a miles de personas es lo que le ha pasado. Llegando aquí, te ponen las esposas, te meten en una cárcel y te juzgan porque ya eres un delincuente. Cuando cruzas la frontera europea, ya no era la persona que era, la persona que tiene que ser protegido, ¿no?, por los derechos humanos. Te juzgan y te meten en un CIE, porque no llegas así. Y en caso de los jóvenes, pueden tener la suerte de ir en un centro, porque el centro tampoco no es un hotel, pero el CIE es peor, porque el CIE, siempre explicamos que es peor que una cárcel. Porque el sí es un espacio sin derecho, ¿no? Porque no sabes nada. Muchas veces llegas y no entiendes el castellano, o no tienes un abogado que te podría defender, ni nada. Solo está esperando unos días en un centro que te pueden deportar en cualquier momento. Hay muchas que tuvieron la suerte de salir, y muchas la han deportado en su país de origen. Y no es también, no significa que también cuando sales del CIE ya, bueno, todos tus problemas se han acabado, ¿no? Tienes que empezar y enfrentar otras trabas. Y sales del CIE y te das cuenta que tú piensas que ya, bueno, ya tengo la suerte de trabajar, puedo vivir bien y puedo construir mi sueño, pero llegas aquí y buscas ir en una oficina para trabajar, dicen que te piden un documento primero. Es que eso es una discriminación total, porque lo primero que deberían pedir a una persona es si tiene la experiencia o
o lo que sea, pero te piden primero un documento. Cuando ya tienes la pinta de ser un migrante, lo que te piden primero no es una experiencia ni un CV. Lo que te piden primero es el documento. Así que yo la primera vez que fui en una oficina para pedir un trabajo, me han dicho que bueno, tiene que estar aquí 3 años para que puedas trabajar. Yo decía que es imposible, yo no puedo estar aquí 3 años sin hacer nada. Bueno, pero es la razón que empuja a muchísimas personas a practicar otras maneras para sobrevivir. Por eso que muchas van en el campo, hay muchas que trabajan como chatarrero, sobre todo en Barcelona, para buscarse la vida. Y en nuestro caso, hemos experimentado todos esos tres trabajos. Fui en el campo a trabajar y bueno, peleé en mi primer año, peleé mucho con el jefe porque no me respetaba y yo... Cuando empiezas a no respetarme, empiezas a tener problemas, porque me da igual de perder el trabajo o ir en la calle del mismo día. A mí no me respetan o peleamos. Y está. Así que, bueno, así viví con mi jefe hasta que salí de ahí para venir en Barcelona. Y llegué aquí y he practicado la chatarra, busqué la chatarra como puedo. Y también trabajo como manteros, pero en todos los trabajos la más difícil es ser mantero, porque es un mantero está expuesto de todo el racismo institucional y el racismo social, porque en la calle cuando la gente te ve correr delante de la policía no te respetan. Tú piensas que es una persona que no has estudiado nada, no tiene ninguna experiencia, no tiene ningún oficio y no sabe hacer nada, porque así nos presentan los medios de comunicación siempre y así la gente nos considera así. Entonces el racismo, el primer eje racista de España es las administraciones. Son las administraciones que sueltan todo el racismo y ese racismo se expande en la sociedad. Es la administración que es racista y eso es lo que, por eso que la sociedad, almas de la sociedad también aplican eso. Bueno, y para nosotros, a mí no me importa mucho el racismo social, porque cuando salgo en la calle y encuentro a una persona que me dice que vete a otro país de origen, bueno, si tengo ganas, lo contesto, y si, a veces si no tengo ganas, me voy, porque no quiero perder muchísimo mi tiempo en esas cosas. Lo que quiero enfrentar yo es el racismo institucional, el racismo que me dice que no puede trabajar y no puede acceder a tal sitio, no puede conseguir tal cosas. Este racismo que tengo que dejar toda mi energía. Por eso que nosotros en 2015 hemos podido formar este sindicato, el sindicato Mantro, para luchar por nuestros derechos. Y fue muy bien porque hemos podido visualizar todo el... ¿Cómo se dice? Me cuesta, ¿eh? Visualizar todo el racismo y todas las dificultades que encontramos y también... y quitar muchos prejuicios que la gente tenía sobre nosotros, porque hay muchas que no entendían que las personas que están en la calle están en la calle porque no lo quieren. Hay muchas que pensaban eso y no sabían que hay una ley extranjera que una persona cuando llega aquí no tiene derecho para trabajar, porque llegas aquí, no tiene derecho para trabajar, no tiene derecho para alquilar una casa, no tiene derecho para abrir una cuenta bancaria. ¿Qué va a hacer una persona durante años aquí? ¿De qué va a vivir? ¿Qué quieren? ¿Que esa persona sale en la calle a pedir ayuda
o lo que quiere esa persona, pero en realidad el sistema lo que quiere es que nosotros seamos la energía que alimenta el sistema capitalista. Es la realidad que quiere el sistema. Porque muchas personas cuando llegan aquí que les cierran todas las puertas y solo le quedan la puerta de la delincuencia, hay muchas se meten en esta puerta y les sale mal. Y todas esas personas que pasan en ese camino están piado en las redes del capitalismo. Y esas personas son las personas que permiten a trabajar la policía, que permiten a los abogados de trabajar, son esas personas que permiten a los jueces de trabajar porque no piensan que la policía puede acabar con la delincuencia o los robos o la venta de droga en un día. Lo pueden, pero no quieren. Pero si quitan eso, este sistema no va a seguir. Pero es el mismo país que están haciendo eso a jóvenes de jóvenes migrantes, no quieren que sus jóvenes se metan en eso. Pero quieren que nosotros seamos la mano barata del país, que nosotros fuimos en el campo a trabajar, no nos pagan, porque muchas veces escuchamos aquí, los políticos dicen que, bueno, ahora no hay trabajo. Y en el mismo tiempo, los jefes del campo pidiendo gente para trabajar. Entonces, hay mucho trabajo, pero es un trabajo que no quieren los de aquí. Entonces, este trabajo que no quieren los de aquí son personas que vienen aquí sin papeles, sin derechos, que tienen que estar aquí, que lo explotan noche y día. Y así quieren que funcione el sistema. Y así que nosotros tenemos que luchar para no caer en nuestras redes. Tenemos que luchar para saltar estas trabas administrativas que nos impone el sistema. Por eso que nosotros desde el sindicato Mantro hemos podido construir una asociación. Y ahora mismo tenemos una cooperativa que hemos podido regularizar a muchísimas personas, porque a día de hoy hemos regularizado a más de 140 personas que estaban en la calle, que no podrían conseguir este contrato de un año que necesitan todas las personas para legalizar su situación, aunque eso es otra trampa, porque no significa una persona cuando está aquí 3 años y tiene este contrato de unión puede regular esas situaciones, es falsa, porque cuando tienes antecedentes penales y que tienes aquí 3 años y un contrato de trabajo, cuando pide los papeles no te van a dar, porque te van a decir que tienes antecedentes penales. No van a entender que esta persona cuando ese año estaba buscando la vida como puede para vivir, no van a entender eso. Te van a considerar como un delincuente y te denegan los papeles. Así es. Bueno, no quiero alargar mucho porque creo que... Estamos entrando en el bloque 2 directamente. Así que si te parece, hacemos la intervención que nos falta, Silvia, y hablamos un poco más de la ley de extranjería, que hemos hecho el apunte. Bueno, me explico un poco de mi historia con mis compes que tengo. Es igual como el Yusuf. Yo soy de Marruecos, soy de Tánger. Antes que pienso que a venir aquí en España, estoy estudiante y tal. Ha llegado hasta el primer bachillerato y luego, como mi familia son como un poco pobres, ha salido de seguir de estudiar la carrera y me ha invitado a estudiar un grado medio de mecánica. Y cuando acabé de estudiar el grado, tengo el título y tal, salí para buscar el trabajo en mi ciudad y al final no he encontrado ningún sitio, ningún trabajo, ¿sabes? Y luego pienso para venir aquí, que no me queda ningún ninguna opción para quitar ahí. Pienso para venir aquí y a conocer a un amigo en Marruecos que no es de mi ciudad, es de zona de Refenios. He hablado con él, hemos haciendo el plan y tal para venir aquí, y luego la llamó para venir a mi casa.
Hemos haciendo el plan para venir aquí, hemos pensando para comprar un kayak, una patera pequeña. Hemos comprado entre nosotros, entre los dos, en el Decathlon de ahí de mi ciudad. Hasta el día que salimos de Tánger, salimos los dos justo juntos de Tánger por la noche. Más o menos son las 2 de la noche o así. Y vamos 2 días en el mar. Salimos con comida y agua y tal. Pero el primer día se ha terminado de todo. La comida y la agua, hemos quedado sin nada, sin agua, sin comida. Y al final llegamos hasta el estrecho entre España y Marruecos. Y no tenemos fuerza para seguir. Hemos vuelto otra vez a Marruecos. Y luego mi amigo ha vuelto a su casa, quedó yo solo. Pero yo quería volver a intentar venir aquí. Y luego conocí a otro amigo y me dice, pues vamos a entrar a Ceuta. Hemos entrado a Ceuta nadando con él. Y quedamos ahí casi 3 meses o algo así. Y luego éramos para arriesgar ahí el aeropuerto de Ceuta en un camión o algo para meternos en el barco. Y al final conseguimos un camión para meternos en un barco. Entramos al barco y tal. El día que salimos por la mañana, pronto sobre las 4 de la mañana o así, hemos metido en el barco. Y el día siguiente, son sobre las 12 o algo así, llegamos aquí en España. Pero no sé dónde estoy ni nada, no sé en qué parte estoy ni nada, tampoco no hablo español ni nada. Hemos salido del barco, escapamos de la policía de ahí, que no hemos cogido ni nada. Tenemos hambre, tenemos muchas cosas, que tenemos frío, que no llevamos la ropa ni los zapatos ni nada. Éramos para buscar a comer, hemos encontrado una mercadona en Tarifa, creo que se llama Tarifa. Una mercadona ahí, y fuimos para pedir la comida. Pero nosotros queremos comida y la gente, no, la seguridad de la mercadona no lo han dejado a entrar en mercadona. Y quedamos fuera en la puerta de la mercadona. Y justo la gente cuando sale de ahí, nosotros pedimos la comida, pero la gente me dan el dinero, no me dan la comida. Solo tenemos el dinero. Queremos otra vez, intentamos para entrar y no han dejado. Y luego, en un momento, media hora o menos, ha llamado a policía, a Nacional. Y nosotros estamos ahí en la puerta y justo viene la policía para, no sé, nosotros no sabemos dónde vamos ni nada. Y viene la policía para hablar con nosotros y tampoco no hablamos español ni nada, ni otro idioma, solo hablo árabe. Y mi amigo es menor de edad, yo soy mayor de edad. Empieza a llorar, y la policía está hablando con el traductor, con el móvil y tal. Y yo he dicho que sí, que tiene miedo, creo, o algo así, para que no lo vuelva a Marruecos y tal. Justo, o sea, cuando llega me ha pedido la documentación a nosotros y no tenemos nada. Es solo lo hemos dado el nombre y tal, la ficha de nacimiento y tal. Pero que como yo soy mayor de edad, no lo ha dado la ficha de nacionalidad, la verdadera. Lo ha mentido porque tenía miedo para volverme a mi país, a Marruecos. Y lo he dicho que soy menor de edad. Y luego la policía me llevaron a Cruz Roja. Hemos dado la comida y tal, ropa, hemos duchando. Y luego hemos llevado a un centro, igual que Yusef, la ha pasado a Yusef,
se llama el Samo. Es en una montaña, no hay nada, solo la montaña y tal. Encontraba ahí también muchos chavales menores y tal. He quedado ahí, es fue en, bueno, al final de COVID. Bueno, lo hemos quedado apartando una habitación solo. Mi amigo también es solo, para separados, para que se cada uno en su espacio. Lo dan la comida y tal. Una semana más lo llamaron para ir a hacer la prueba de corona con otros chicos y con nosotros también, juntos. Y cuando fuimos para hacer la prueba de COVID, salió un chico que estaba en el centro, lo mismo, que tenía COVID. Y tenemos que quedar otra vez, otra semana, en el centro. Ha pasado la semana y luego tenemos que ir otra vez a hacer la prueba. Me sale yo que tengo el COVID y me apartaron otra vez. Pero yo, como tengo miedo, lo ha mentido la policía, que no soy menor de edad. Y lo he dicho, que soy menor. Tenía mucho miedo para que no vuelva a mi país. Ha escapado del centro para venir aquí en Barcelona. Sale del centro, como el centro está muy lejos de ciudad, de un, no sé, se llama, creo que el Gezirat o algo así. Bueno, ha andado casi un día andando para llegar al centro de ciudad. Me ha pasado un poco mal porque no tengo ni chanclas ni nada, no sabe el camino, ni no sabe nada. Tampoco no tengo ni dinero ni nada. Y llego a la ciudad, encuentro ahí un señor que es español, le ha pedido agua, sí que me ha dado agua y tal, y ha bebido un poco de agua. Y luego, unos de mis paisanos, bueno, lo he visto con el candora esa, un vestido marroquí, y me fui para hablar con ellos para ayudarme a venir aquí a Barcelona. Eso, pues, si pueden ayudar y tal, pero las personas esas no me han ayudado porque no lo pueden, no sé qué tienen o no. Justo cuando estuve hablando con ellos, vino una mujer que es marroquí también. Él ha preguntado a ellos qué le pasa, lo ha explicado toda la historia y tal. Él ha ayudado a la chica esa. Me ha dado un billete del bus desde ahí, de Gezirat hasta Málaga. He comprado un billete. Y luego, cuando iba a Málaga, que estuve ahí también lo mismo como antes, que no conozco a nadie, no sé hablar español ni nada. Busco para venir aquí en Barcelona, porque yo, bueno, tengo unos amigos aquí y quería venir aquí para ver qué tal aquí. Y justo cuando estuve ahí en la, ¿cómo se llama?, la parada del bus en Málaga, vinieron la policía para pedirme los papeles. Y yo no tengo ni papeles ni nada, y me echaron de ahí. Tienes que ir de aquí, tienes que, no es expulsión, tienes que ir de aquí, si no te llevamos a cárcel. Bueno, me fui ahí, yo me fui a otro sitio, y luego quedo justo al lado de una mezquita para dormir un día, y vino una familia para preguntar qué te pasa y tal, y me ayudaron ellos. Y me ha comprado un billete también para venir aquí en Barcelona. Y cuando llegué aquí en Barcelona, pasa también lo mismo, que no conocía a nadie, y mis amigos también no tengo ni móvil ni nada para contactar con ellos. Y me he encontrado unos policías en un hospital de Llobregat. Bueno, antes no sabía cómo se llamaba ni nada, y estuve ahí. Me han encontrado y me llevaron al local de la policía. Y me preguntan cómo te llamas, cuántos años tienes y tal, de dónde eres. Y como yo le he dado la ficha nacional de minoridad, lo ha seguido mintiendo igual. Y le he dicho que soy minoridad, soy marroquí, y yo acabo de llegar aquí. Bueno, no hablo español, es con el traductor.
Y luego llevaron a Cruz Roja otra vez. Y llevo ahí una semana o dos semanas más o menos. Cuando pasa el día, las semanas esas, llevaron a un centro de menores, que es un centro aquí cerca de la floresta, se llama Can Santoy. Me han metido ahí y llevo, he quedado ahí creo que 4 meses o más o menos. Luego fue para hacer una prueba de fiscalía, que es mayor de edad o menor, sale mayor de edad. Tenía que salir del centro. Bueno, menos mal que he aprendido un poco de español, conocí a gente fuera, es Ramón, Rashid también está ahí. Llega el día que tengo que salir, y salía del centro. Y vine una mujer de la floresta que para buscarme, para quedar en su casa. Y me fui con ella. He quedado un día en su casa porque no tengo ningún sitio para ir. No conozco a nadie, conozco gente, pero no sé si van a ayudarme o no. Y vine ella para buscarme justo el día que salí del centro. Me fui a quedar en su casa. He quedado en su casa un día. Ella me ha ayudado para buscar un trabajo en la floresta, donde trabaja Yusef. Me he quedado trabajando ahí más o menos 15 días o 20 días. Luego lo cerraron porque tenían vacaciones al final, de vacaciones. Sí. Salían de vacaciones y yo, bueno, que no tengo ningún trabajo ni nada y no sé qué voy a hacer. Y luego pensó para ir a Málaga, porque conocía en Málaga una amiga ahí. Y me fui a Málaga, otra vez, he ido a Málaga. Y cuando estuve yo en Málaga, ya, bueno, casi 15 días, me ha llamado el Rashid, que es un señor malo que está ahí. Porque llamó el señor ese que ha encontrado un trabajo para mí. Y le digo, vale, si hay un trabajo me voy. Le dije a mi amiga que no puedo quedar más, que tengo que ir porque tengo que ir a trabajar y tal. Y cuando fue para coger el bus, ha comprado el billete del bus y todo. Y justo cuando llego a ¿cómo se llama? Un pueblo, una ciudad que está Castellón. Para el bus ahí y subieron las nacional al bus. Y me pidieron los papeles y tal. Yo no tengo ni pasaporte ni nada, ni en Marruecos ni aquí. Y le digo, no tengo nada. Y me bajaron, me dijo que tienes que bajar del bus. Me dijo, vale, he bajado del bus y tal. Y empiezan a hablar conmigo. Bueno, me trataron bien, pero el jefe de ellos que... lo han preguntado que vamos a hacer conmigo. Y ha dicho a él, bueno, llevarlo al local. Y llevaron al local y luego me ha invitado al, ¿cómo se llama? Al cárcel. No, bueno, cárcel no, al calabozo. Me ha invitado al calabozo. Es, bueno, llevo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y vine un abogado, me llamaron un abogado, una chica para traducción, porque tampoco no hablo español bien. Y luego tenía que firmar, antes que llegue la chica esa, tenía que firmar unos papeles que yo no sé español, y lo ha firmado los papeles. Esos papeles dicen que tengo que dejar España, tengo que salir de España. Tenía que salir de España, luego llamé al abogado, la chica que iba a explicarme todo eso, me ha explicado, pues cuando me ha explicado eso, bueno, yo me quedo bloqueando, que no sé nada qué hacer. Tenía miedo que, bueno, tenía miedo para volver a mi país. Y cuando sale todo eso, me han dicho, tienes 6 meses.
si no le quitas eso, expulsión, si no lo quitas, pues cuando te pillen la policía, te van a volver a Marruecos, seguro. Con el abogado me ha dicho que no te preocupes, que vamos a hacer cualquier que podemos para quitarte eso. Ramón también lo ayudaba para hacerlo. Al final vine, llegó aquí en Barcelona y fue con el señor Marco, que se llama Rashid, a su casa y tal. Y hemos conocido los jefes del trabajo y tal. He entrado a trabajar y tal. Luego me llamaba, bueno, dentro de 4 meses o algo así, o 3 meses y medio, he llamado al abogado, a Ramón, él ha dicho que ya está, no tiene exposición, puede quedar aquí en España, que no le preocupa de nada. Y yo antes tenía mucho miedo, igual que estoy aquí en Barcelona, estoy trabajando y tal, y tengo miedo que salir a la calle, porque no puedo salir. Sí, no sé si van a pillarme en la calle la policía y tal. Es cuando me ha llamado Ramón y me dice que ya está, ya no tienes exposición, puedes salir, puedes hacer cualquier cosa, puedes ir a estudiar, puedes hacer muchas cosas. Bueno, me ha dado un poco contento y tal. Otra vez que ya no tengo nada, estoy bien, estoy trabajando y tal, estaba saliendo por Barcelona con unos amigos que son españoles, son de aquí, de la Floresta. Y me pillaron en la Rambla, y me pidieron los papeles, y yo no tengo ni papel ni nada tampoco. Y yo estuve aquí en un centro de menores. Y estuve también en Gezira, también en un centro de menores, y me han preguntado cuál es tu nombre y tal. Y lo ha dado el nombre correcto, la ficha de menor de edad. Y me ha dicho que te están buscando en Gezira. Tú escapaste del centro de Algeciras y te están buscando de ahí, y tienes que volver a Algeciras. He dicho, no, que yo estoy aquí en un centro de menores aquí, acabo de salir y tal, si quieres te llama al centro, le ha dado el nombre de centro, el número, todo. Como tengo suerte, le ha llamado al director del centro. Lo han dicho que sí, que está aquí, y luego me han dejado a ir solo. Pues es mi historia. Pues, bueno, gracias a los cuatro. Nos hemos alargado un poco, pero creo que la parte de la historia de cada uno era la más interesante, porque creo que la mayoría de gente que estamos aquí es lo que no se nos ocurre, porque nuestra vida es muy fácil en comparación con todo lo que habéis explicado, ¿no? Sí que queríamos aprofundir en dos otros bloques que, si queréis, los juntamos para que después podamos hacer algo más de conversación con la gente que ha venido. Una parte más de lo que es la violencia institucional, que ya habéis explicado alguna cosa, ¿no? Sobre todo vinculado a la ley de extranjería. Pero que no hace falta hablar de la parte jurídica, que si alguien sabe un poco y quiere hablarlo, adelante, sino un poco de qué supone en el día a día, cuando ya estáis aquí, tener una ley de extranjería, lo que decíais, ¿no? De no tener papeles, de que os hagan detenciones o que os pare la policía por perfil racial, ¿no? Pues todo esto, un poco qué es lo que os encontráis más en esta parte institucional. Pero después también nos interesa mucho una parte que es más social, con unos discursos de odio que están creciendo, con una extrema derecha que va ganando representación en las instituciones, y eso, supongo, pero ahora lo explicaréis, también tiene un impacto en vuestro día a día. Entonces, si os parece, hacemos una ronda otra vez con estos dos temas y después abrimos las palabras del público. ¿Quién quiera empezar? ¿Extranjería o...? Sí. ¿Sí? Venga. Bueno, empezamos. Sí, el racismo. Yo me paro en la policía muchas veces, pero por ser de color y de cara. Yo me pararon 5 veces, o 5 veces, solo que yo hablo de San Cugat, de la Floresta. De Barcelona me pararon, no son una vez, ya muchas veces. Yo un día, cuando me pararon, si un día me acordaba que era más jefe, que yo no me quedo aquí. Yo he pasado con un colegio de judíos, de sus hijos, un colegio, y ha llevado una bufanda esas de Palestina. Yo he pasado para ir a trabajar. Yo estaba trabajando en la floristería aquí en San Cugat.
casi cerramos. Y cuando yo quiero ir a trabajar, justo yo voy una hora antes para tomar un café, para ir a trabajar tranquilo. Y cuando he llegado, me voy caminando, he pasado con el colegio este, me paró la policía civil, sin ropa. Me pararon como yo había matado a alguien, vamos a la policía, digo, me pararon con la pared, y yo digo, vale, me quedo. No tengo pasaporte, no tengo nada, no llevo nada conmigo, solo tengo una de esas tarjetas de biblioteca, que va a ver si se acoge los libros, es la tarjeta que tengo. Con la vista, me ponen mi nombre, me piden a preguntar, ¿tu pasaporte? ¿Dónde vives? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué vives esto? Es una zona de viejos, ¿por qué vives tú? ¿Tú haces aquí? Y cuando ya hizo, y ahí estoy agobiado, yo no hablo bien, no quiero explicarlos, la llamaba a la luz, la llamaba a la luz que venga. Y cuando he llegado ella, empecé a hablar con ellos. Y yo me pararon, y yo no he hecho nada, yo se había pasado por ahí para ir a trabajar. Pero me dijeron, ¿por qué me pararon? Con la funda esta que llevo de Palestina. ¿Por qué compro que le llevas? Pero ahí está lloviendo, yo voy a trabajar. Y cuando ya eso, cuando ella habla luego y me puede, y empieza a hablar con ellos, acaban de mí y vuelven con ella. Bueno, y también en la floresta, yo estoy con un grupo convencional, tenemos amigos españoles que estamos ahí de grupo hablando, y viene la policía, todos piden, no piden todos los documentos a todos, piden a mí, que no, yo que no tengo. Pero me piden a mí que lo dejo mi nombre, que tengo. Que si a veces que yo estoy agobiado, que no puedo, no tengo a nadie, llamo a alguien de la floresta, que me conocen casi todos. Y también van esos, y pasan muchos chicos, no solo a mí, pasan todos los chicos que de color, de cama de cara, y los colegios, también los colegios que vas a estudiar o vas a conectar con alguien, no te hablan porque eres de fuera. El racismo me pasó solo el domingo. El domingo ha salido, me dijo, no soy racista, pero yo no le digo, no soy racista, pero vienes a coger nuestro trabajo, vienes a robar, vienes a bloquear a las chicas, no sé qué, empieza a hablar, pam, 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 pam. Yo me quedo, yo no puedo responder, no tengo nada que responderlo. Pero que lo veo, que es la idea que tiene, es para, no ha vivido, no sabe qué es, cómo son las personas. Puedes contar a las personas malas, y puedes contar cosas malas, como todo el mundo, no solo en España. Empieza, no soy racista, yo no soy racista, pero vienes a robar, vienes a hablar, vienes a quitar nuestro trabajo, y vienes, y vienes, y vienes, y vienes. Nuestros amigos españoles, ¿eh? Y somos, tenemos amigos. Pero hay una palabra siempre de color, de vienes a robar. Que estos paisanos, que no sé qué, empiezan, son amigos, pero empiezan a tocarte un poco. A veces dejas de quedar, dejas de hablar. Pero yo vas a tomar un café, me pongo mis cascos, mi música, me pongo ahí. Pero alguien empieza a hablar contigo, que soy... Como tú tienes un corazón, tenemos el mismo cuerpo, tenemos de color no, pero de corazón, y hay gente buena y gente mala. El racismo es una cosa que, no sé, ha crecido mucho eso ahora, y todo el mundo habla del racismo, y hay gente que opina, no han vivido. Hay que conocer a la persona primera, hay que conocer a las personas, cómo es. La persona, hay gente mala y gente buena en todo el mundo. Bueno, eso es, no sé, es el racismo de... La verdad es un poco difícil, pero como dice él, hay gente que son 3 años sin papeles y sin comida y sin vivienda. No tienen, hay gente que llegarán aquí, no encontrarán un sitio para dormir, o no encontrarán un... alguien para ayudar, pero al final va a pedir o va a robar. Porque ha pedido la ayuda, nadie la ayuda. Imagínate que estabas en la calle 3 años, sin papeles. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Cómo puedes pasar estos años? ¿Esos años qué va a pasar? A veces contas a alguien que te puede ayudar, echar una mano, a veces no. No solo yo, Adil, que tenemos suerte, que hemos cogido la gente, hemos tenido un camino bueno, pero hay gente que llegarán no tienen nada.
empiezan a robar, empiezan a buscar la vida para comer, no, no sé. Eso, pero pasó eso. Yo quería... Yo quería hablar de este tema con... compartir que este fin de semana estaba viendo en Netflix esta serie que es una miniserie documental que se llama El Rey del Cachopo, que habla de un feminicidio en Madrid, ¿no? Y en el primer episodio nomás estaba viendo, porque además fue un feminicidio muy conocido, muy mediático, hacia una mujer hondureña, ¿no? De parte de un ciudadano español. Entonces, durante el primer episodio entrevistan a la mamá y ella va contando cómo es que se entera en primer lugar que su hija ha desaparecido, ¿no? Y ella no sabía que su hija había desaparecido. Entonces, habían encontrado ya un cuerpo, la policía va a buscarla, a la señora le pregunta por su hija, pero no querían decirle que sospechaban que el cuerpo era de su hija porque no tenían todavía las pruebas necesarias para verificarlo, no querían asustarla, pero comenzaron a pedirle como un cepillo, algo para poder identificarla antes de decirle, y la señora no quería darle nada, y ella explica en la entrevista que no confiaba, ¿no? Que su hija no tenía papeles y que no sabía por qué la policía estaba ahí, entonces no quería darle información porque no sabía qué había pasado con su hija y temía de que la estuvieran buscando para deportarla. Entonces ahí yo me impacté y dije, cómo a veces otras mujeres no pueden entender, o las personas en general, la situación de riesgo en la que nos encontramos las migrantes, sobre todo las migrantes en situación administrativa irregular, ¿no? Porque hablamos mucho de violencias a la mujer, hablamos de feminismo, ¿no? Y hay mujeres que ni siquiera que ven en la policía seguridad o una posibilidad de estar seguras, ¿no? Entonces esta mujer no quería dar la información simplemente porque su hija no estaba en situación administrativa irregular, a pesar de que en ese caso ella era la víctima. Entonces, para mí, la regularización es básicamente que las personas te reconozcan como un ciudadano con derechos. Es tan simple como eso. Y incluso, o sea, si somos realmente honestos y profundizamos más en el tema, no ni siquiera son un tema de migración, es un tema de dinero. Yo vine acá en una situación regular con residencia de estudiante y vine con lo que tenía y con lo que me presté, porque es demasiado caro llegar de forma legal. Entonces, claro, te dicen, ¿por qué no llegas de forma legal? Porque no todos tienen la posibilidad de llegar de forma legal, porque es carísimo. Entonces, ahí separamos los migrantes que tienen dinero y los migrantes que no tienen dinero, porque regularizarse es fácil si tienes dinero. O sea, esa es la verdad. Entonces, acá es un tema no solamente de raza, es un tema de clase, ¿no? Entonces, hay muchas opciones para regularizarte, pero ninguna no te pide dinero, ¿no? Entonces, para tener ese capital, ¿no? Porque hay muchas opciones que te dicen, además de tener seguro de salud, te piden tener dinero en la cuenta de banco y muchas cosas que no están en el acceso de las personas, ¿no? Entonces, pensemos realmente de qué estamos hablando. Además que migrar es un derecho humano, estamos pidiendo, o sea, solamente estamos aceptando la ciudadanía de personas que tienen el derecho de pagarlo, ¿no? O sea, básicamente estamos poniendo a la venta las ciudadanías cuando es el estar en una situación regular, como comentaban los compañeros, te pone en una situación de riesgo en el que si sufres algún tipo de abuso, de violencia, no puedes recurrir a nadie, entonces, y se sabe, ¿no? Entonces, es terrible pensar que no tomemos la regularización como un proyecto vital, como un proyecto de urgencia, a pesar de que lo estamos viendo. O sea, no podemos decir que no sabemos lo que está pasando, porque lo vemos, los vemos en todos lados, lo vemos en la televisión, pero creo que también hemos de alguna manera normalizado el ver al migrante como un sospechoso, una sospechosa, y como el otro cuyo problema no es el nuestro, ¿no? O el de ustedes, ¿no? Nuestros problemas no es el de ustedes.
Y quizá muchos de ustedes tampoco no saben cuánto dinero nosotros gastamos en estos procesos. Entonces, que es parte también del dinero que gana el Estado con nuestras situaciones. Porque no solamente tenemos que hacer los procesos una vez, tenemos que hacer los dos, tenemos que renovarlo. Y todo eso es dinero, ¿no? Y es ansiedad y es estrés porque... la semana pasada fui a acompañar a mi novio a extranjería y pude ver cómo es que en realidad la gente está parada en la puerta tomando valor para preguntarle, para hacer preguntas al de seguridad, a la gente de seguridad que está en la puerta porque está confundida, porque no sabe, y solamente el hecho de preguntar ya es un estrés porque el seguridad, por ejemplo, yo quería entrar con mi novio porque mi novio no habla castellano y en en el correo de la cita que nos llegó decía que si la persona que va a la cita tiene problemas de idioma, puede llevar un acompañante. Entonces, valiéndonos de eso, yo lo iba a acompañar, yo fui a acompañarlo y el de seguridad no me dejó entrar porque asumió que él hablaba castellano, a pesar de que sí habla. Estos procesos son difíciles y dependen mucho de lo que digas o no digas para que procedan, ¿no? Entonces, no nos dejó entrar porque no se le dio la gana de entrar. Entonces, yo dije, esto es extranjería. O sea, es un hombre blanco parado en la puerta decidiendo totalmente al azar quién entra y quién no entra, ¿no? Y tú no te puedes quejar. O sea, puedes decir, oh, bueno, está bien, si no quieres que entre, no entre. Porque de eso depende, ¿no? Entonces, todos esos abusos, te los tienes que callar, tienes que poner buena cara, porque de ellos dependen que tu ciudadanía, tu humanidad sea reconocida. Entonces, creo que es el momento de que, o sea, no es suficiente que no seamos racistas, ¿no? Como siempre dicen, es necesario que tengamos una acción antirracista también y que tengamos una acción... que actuemos contra estos discursos, ¿no? Contra estas excusas del nacionalismo, ¿no? Y porque es una realidad, creo que tarde o temprano nos va a afectar a todas, ¿no? Todos en algún momento somos descendientes de migrantes. Nadie acá puede decir que en sus antepasados no hay migración. Entonces creo que cuando nos reconozcamos como parte de un todo, de una humanidad que va movilizándose en el mundo, creo que quizá podamos vernos desde otra mirada, ¿no? Gracias. Solo decir que Josep tenía un compromiso de trabajo y se tiene que presentar antes por eso, pero ya le damos las gracias y a toda la gente de estar con sus fronteras por estos testimonios. Bueno, volviendo sobre lo que dice sobre los visados, esta forma legal que dice que te permite para venir es la forma ilegal, es la forma injusta, porque lo que están haciendo las embajadas, que sea de América o de Francia o de España en nuestro país, es hacerse fortuna. Eso es una mafia perfecta, bien organizada. Porque, por ejemplo, la embajada de Francia en Senegal puede acoger cada día hasta 200 personas. Y cada persona que para presentarse hay que tener un pasaporte nuevo y pagar hasta 75-80 euros. Y todas esas personas que se presentan por día denegan a los 5% de esas personas, le denegan el visado y no le devuelven el dinero. Y no te devuelven el dinero y te sellan el pasaporte. Entonces, cuando te sellan el pasaporte, tienes que volver a buscar otro pasaporte. Y están arrastrando muchísimo, muchísimo dinero por día. Es una mafia, no es una embajada, no es cuestión diplomática ni nada. Es hacerse una mafia en nuestros países y hacernos pasar en vías peligrosas. Entonces, yo creo que... aunque las otras vías que nos imponen a coger son peligrosas, pero son estas vías que son justas, porque para tener este visado hay que presentar un montón de papeles para tenerla y muchas no llegan. Solo para hacer un paréntesis en eso. Bueno, aquí no sé cómo podemos hablar de derechos civiles. Aquí, si una persona no tiene derecho para nada, y además de hablar de esos derechos, hay cosas básicas que necesitan muchísimas personas aquí y no lo tienen.
Porque ahora en 2017, 2018, hemos luchado mucho en la Tancada y hemos hecho una concentración en la Tancada para luchar por el empadronamiento. Y hemos podido llegar a que aprueben el padrón sin domicilio, pero ahora mismo se vuelve a complicar con el nuevo alcalde, porque hay muchísimas personas que llegan aquí que están perdiendo su tiempo porque no pueden tener ese padrón. Porque te dice el padrón domicilio, si pide la cita te la dan mañana, pero si llegas mañana te van a decir que ese padrón va a tramitar 6 meses. Hay muchas personas que le están buscando, que me explican que cuando vas ahí te dicen que, bueno, la dirección que das podemos venir a visitar en cualquier momento. Y que si no te encontramos ahí, ya no puede tener ese padrón sin domicilio. Como por un simple padrón, una persona te va a esperar 6 meses en su casa sin moverse cada día para que tú le encuentres ahí para saber que vive ahí o no. Y eso. Y hay muchas personas que están encontrando esta situación. Y nosotros cada día tenemos un montón de casos, tengo un montón de peticiones, una lista de peticiones de personas que quieren empadronarse y no pueden. Y hay personas que pueden, no solamente personas que tienen papeles, personas que ya tienen los papeles para renovar, pueden perder los papeles, si no pueden empadronarse. Porque hace 2 meses me vino una persona que necesito un padrón urgente porque tengo que renovar mi papeles y si no tengo este padrón puedo perder los papeles. Y eso está pasando. Y esos son derechos muy, muy básicos. Lo mínimo que puede tener una persona es que lo reconoce en la ciudad donde vive. No hace falta que, porque toda la información de todos los migrantes lo tiene la policía. En sus bases de datos lo tienen todos, tus huellas, tus caras, todo lo que tienen en tu cuerpo, porque cuando vas en el calabozo te desnudan y te hacen fotos en toda parte, entonces tienen todo de ti. Entonces, ¿por qué no pueden dar este mínimo de padrón a esta persona para que puede beneficiarse de un arraigo social cuando pasa aquí 3 años? Pero no. Y ahora mismo yo parece que hay una pasividad tremenda que está pasando ahora en el activismo, porque casi nadie nos dice nada, no salimos en la calle, no protestamos ni nada, parece que todo va bien, va perfecta, y no sea así, no esperamos que algún partido quiere tener votos, que hace un llamamiento a todos los migrantes que vamos a soportar y que en ese mismo día que salen los problemas. No, los problemas están ahí. Esos partidos políticos de izquierda que sean partidos de izquierda tienen que también pronunciarse sobre los problemas de los migrantes y en realidad son partidos de izquierda, pero parece que la izquierda tiene miedo de pronunciarse, de hacer frente a esos discursos de odio del partido de Vox. Si está avanzando los partidos de derecha, es gracias por la pasividad de los partidos de izquierda y partidos de izquierda que se consideran como izquierda y son peor que los partidos de derecha como el PSOE. Porque las traumas, la pesadilla, todos los malos inventos que tenemos aquí, lo han inventado. Eso es, son ellos que han inventado las fronteras, son ellos que han inventado los CIES. Y lo consideran siempre como un partido de izquierda. ¿Cómo PSOE puede ser un partido de izquierda cuando aquí hay más de 500.000 personas que están viviendo que no tienen papeles y no están vendiendo que una transformación de una ley orgánica, que es el arraigo por formación, que no vale para nada, porque es la misma, es una trampa. Es la misma que el arraigo de 3 años y puede ser peor. Porque si una persona pasa aquí 2 años, hace la formación por arraigo, hace cursos, si no pasa el curso, no va a tener los papeles. Y si pasa los cursos, tampoco no le permite trabajo. Porque el papel sale, un documento sin trabajo.
no puede trabajar esa persona. Y para renovar tiene que tener un contrato. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el arraigo de 3 años y el arraigo de 2 años? No hay ninguna diferencia. Y además, esta persona puede perder todo su tiempo, pagar dinero a un abogado, 400, 500, perder ese dinero y perder su tiempo. Entonces, y nosotros estamos llevando una propuesta, una ILP, que estamos trabajando muchísimos tiempos, hemos pasado noches y días en las escuelas, en las universidades, y recogiendo firmas cada día hasta superar los 700 mil firmas, y el PSOE y el PP no quieren aprobar esta ley. Y estamos luchando. Ahora mismo, PP y PSOE están demorando nuestra ILP y no, porque no le quieren aprobar, nos están vendiendo su arraigo por formación, nos están vendiendo la migración circular. ¿Qué es la migración circular? ¿Qué significa una circular? ¿Qué vale una circular? Migración circular? Mientras hay personas aquí presentes en el territorio que no gastan nada para regular su situación, el contrario, son ellos que gastan dinero, que son ellos que hinchan los fondos públicos de España. ¿Y por qué no le regularizan? Porque no solo ganamos nosotros cuando España regulariza nuestra situación, no, los papeles nos los venden. No le están regalando a España para nada. Y el mayor beneficio, beneficia a España, porque una persona si trabaja, si pide los papeles, paga muchas tasas. ¿Esas tasas dónde va? Uh-huh. En los fondos públicos. Uh-huh. Si una persona trabaja y paga IRPF, paga la seguridad social, ¿dónde va la seguridad social? Cada día los políticos, la televisión, todo están diciendo que necesitamos 23 mil. Un amigo me ha contado anteayer que España necesita 23 millones de migrantes para que pueda soportar las pensiones de los jubilados. Entonces, ¿quién beneficia? ¿Y por qué no quiere regresar entonces a las personas que están aquí presentes y no buscar una migración circular donde pagan dinero a otros gobiernos? Para quitar unos jóvenes para que lleven aquí. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay? Es una mafia. Los políticos están haciendo una mafia. Tienen intereses personales en esas. Porque son ellos también que son dueños de muchas empresas. Y les interesa que los personas no tienen papeles y les explotan ahí sin derechos a trabajar. Porque aquí una persona aquí que tiene los derechos puede pedir la baja cuando quiere y no trabajar, pedir todos sus derechos. Y una persona migrante puede estar enferma y tiene que ir a trabajar, porque si no trabaja no van a echar el trabajo. Y esos son los beneficios. Y esa persona migrante no va a pedir también las vacaciones, va a seguir trabajando. Aunque no tenga hasta que no tenga los papeles, no puede beneficiar de ningún derecho, ni de la seguridad social, ni protección social, ni nada. Pero esta pasividad tiene que acabar ya, porque si la izquierda tiene miedo de enfrentarse a estos discursos de odio que está fomentando los partidos de ultraderecha, siempre en las elecciones van peorando. Y es tiempo ahora de afrontarlo, es tiempo de trabajar codo a codo con los colectivos migrantes para que puedan lograr tener los derechos básicos, que es el padrón y la regularización de todas esas personas para que puedan trabajar y contribuir y hacer también a su familia. Vale. Hacemos una última intervención y pasamos a preguntas del público. Bueno, para el tema de racismo, para mí yo creo que racismo puede pasar en cualquier país y cualquier persona. La diferencia que hay es los migrantes que están en otro país, ejemplo, como yo estoy aquí en España, o otros chicos o que no saben hablar ni idioma ni nada, y no saben nada. Puede ser que pasan más racismo que los paisanos, ¿sabes? Que los paisanos del país. Ejemplo, yo una vez estuve con un amigo por Barcelona, queremos ir al Montjuïc,
éramos a Plaza España para pillar un bus para ir ahí. Y tenemos la tarjeta del tren y del bus y de todo. Tenemos una tarjeta de Tasual. Cuando fuimos para pillar el conductor del bus me dijo que no puedes subir en el bus porque la tarjeta que tienes no tenía un número del pasaporte o del documento tuyo. Es verdad que yo no tenía los documentos ese día. Tenía una tarjeta que sale sin números, sin nada. Él no necesita, no es importante que para preguntar que la tarjeta si es mía o no. Así que yo tengo la tarjeta y no voy a subir el bus sin tarjeta, sin nada. Y me dice que no, tienes que traer tu pasaporte o algo para te puedo dejar. Y luego me fui yo de ahí, no, me ha esperado otro bus, y viene con mi amigo. El bus que viene lo dejaron entrar sin preguntar, sin nada. Y otra vez, antes que cuando estaba en el centro, lo ha invitado a jugar el fútbol, porque yo me gustaba jugar el fútbol. Me ha invitado a jugar en San Boy, en un equipo de ahí. Y los chicos, que los compañeros que juegan conmigo y tal, bueno, como no hablo en español, el color y tal, como soy marroquí, me trataron un poco mal, ¿sabes? Que se nota que no quieren hablar conmigo, no quieren jugar, compartir conmigo ni nada. Eso. Bueno. Bueno, yo creo que hemos tenido reflexión de testimonio directo y también de un poco más de conocimiento de causa de algunas de las dificultades que se encuentran, ¿no? A nivel tanto administrativo como social. Dejamos aquí la parte más unilateral y empezamos en aportaciones que queráis hacer, preguntas concretas, alguna reflexión que nos puedan servir para ampliar el debate. Como ya tenemos una persona. Yo quiero ir primero, por favor. Quiero nada más ofrecer un aplauso para. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra? Porque así podemos hacer un par juntos. Uy, es curto el cable. Hola, ¿qué atrás estás? Yo quería aportar un dato que quizá lo conocéis, es que según la FRA, que es la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, España sigue siendo, junto con Alemania y Suecia, el país donde se hacen más controles de identidad basados en los perfiles raciales. Pero de mucho, no tengo un porcentaje, pensaba que lo tenía, pero es impresionante. Una vergüenza. Gracias. Bueno, gracias a los ponentes por compartirnos sus experiencias y su historia. Y yo tenía dos preguntas, quizá. La primera es, de diferentes formas, cada uno habló un poco de la despersonalización y deshumanización que es la experiencia migrante, ¿no? Por un lado, la deshumanización institucional y social que se hace, pero también la mujer dijo, ¿no? O sea, dejar de ser quien eras y convertirte en esta nueva persona que solamente es migrante. Y un poco me gustaría saber cómo han transitado eso. Creo que ya dieron algunos indicios, ¿no? Que lo comunitario, lo colectivo, pero cómo han transitado ese proceso. Y el segundo, algo que comentaba con Suiri más temprano sobre el racismo institucional. Que tenemos súper normalizado un montón de cosas de acoso policial y de acoso administrativo que hablábamos, ¿no? Tener que regresar a hacer un montón de trámites en extranjería que la gente de aquí da por hecho, ¿no? Que sus derechos están ahí presentes y que nunca tienen que reiterarlos.
Y yo como migrante en situación regular me sorprendió, esta mañana recibí una carta del ayuntamiento a una dirección en la que me empadroné hace 3 meses, donde me piden que tengo que ir presencialmente a confirmar que yo sigo viviendo en San Cugat, donde me empadroné hace 2 años. Me digo, bueno, si tienes mi dirección nueva, pues ya reiteré, ¿no?, que sigo aquí. Pero que son esas cosas que parecen pequeñas, ¿no?, y que damos por hecho y que, como dice Mine, ¿no?, no hablamos, no decimos, no nos quejamos, y que además es muy claro en el mensaje, ¿no?, como migrante extracomunitaria tienes que hacer este trámite adicional, ¿no?, y si eres, estás en una situación regular, otro trámite adicional y más dinero y más tiempo. Entonces, un poco, ustedes también, ¿no?, ¿cómo ven esa, o cómo transitan esa, si la ley de extranjería, que además no solo somos migrantes, sino más como diferentes tipos de migrantes, ¿no? O sea. Creo que había una más, ¿no? Lo digo por hacer las tres juntas. No he llegado al cable. Si te puedes acercar. Ah, yo sí, cable, sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Había dos temas principales, ¿no? Racismo, de extranjería y las historias personales de los ponentes. Yo lo diferencio entre ley extranjería y racismo, porque ley extranjería es un instrumento herramienta legal de racismo, ¿no? Porque el racismo en general se define en la separación entre de personas, ¿no? O sea, racismo hacia los gays, hacia las lesbianas, hacia la gente de color, hacia los negros, ¿no? Que hace la ley de extranjería, legaliza la separación de tipos de personas, ¿no? Pero nosotros, en la opinión pública, toma la ley de extranjería como un instrumento que tenemos que luchar para mejorar. Esto primero es que nosotros entramos en el círculo del sistema, ¿no? Cuando nosotros creemos que tenemos que mejorar la ley de extranjería, ¿qué queremos decir? Queremos decir que tenemos que suavizar el racismo. Porque ¿qué quieres mejorar de la ley de extranjería? Es una separación entre tipos de personas, ¿sí? Entonces, cuando entramos en este juego, que es el juego que le canta a los socialistas, es el juego de que vamos a mejorar la ley de extranjería y todo, entonces lo que estamos pidiendo al final es, vamos a hacer de este tipo de personas que no somos racistas, pero tienes que ser legal, ¿no? Pero tienes que hacer muchas cosas así, ¿no? El racismo para mí es una forma parte estructural de la mente humana, es una práctica humana que existe en todos los sitios. Hay veces que se manifiesta en violencia cuando estamos en crisis social y económica, y hay veces que se esconde en el discurso político, como que está en el PP, está en Vox, está en muchos partidos, ¿no? Es una reflexión que aporto. Bueno, si es un apunt sobre... Es que no iba a hacerla, pero como ha hablado así... No, simplemente que ha dicho que el racismo es algo como que forma parte del ser humano. Y yo creo que tendríamos que pensar si es algo del ser humano o que nosotros como occidentales, o sea, tenemos una historia colonial, hemos echado, ¿no? O sea, echamos la expulsión de los moriscos. O sea, ha habido una serie de hitos históricos aquí, en Europa, que se siguen perpetuando de otra manera, o sea, seguimos colonizando de otra manera más sutil, a través de empresas transnacionales. Bueno, entonces tenemos que plantearnos también si esto es algo, un rasgo humano, o si aquí realmente tenemos, pues eso, ¿no?, la mentalidad colonial muy arraigada y el supremacismo, o sea, de ser europeos, bueno, aquí en Occidente en general, muy arraigado, y por eso también consideramos a toda esta, bueno, a personas de otros lugares, sobre todo el sur global, como, bueno, que tienen como unos derechos, o que podemos ir allí con nuestras empresas, expoliar, o bien, bueno, ya está. Sí. Creo que no sería una pregunta més, però sí, però que els hi costa més el micro. Bueno, sí. És que no pots acostar perquè no té cable. Bueno, aquesta té un poc més de cable, crec. Sí, perquè està enganxat. No, aquesta. No, és que a mi m'ha agafat aquest, que té molt poc cable.
Sí. Pero ¿qué no va a decir? Sino que esa cuestión aquí, pero no siento que va a acabar. Sería lo mejor. Más de lo que quería decir aquel que tiene. Ya está. Perdó, ¿quantes són? Ho dic perquè si n'acumulem moltes igual no... No, n'hi ha una, no sé si algú més vol preguntar. Un par són? Una, dues preguntes. Vale, pues hacemos estas dos y después hacemos... Vale. Bueno, gracias a todos primero y quería, me llama mucho la atención tu pregunta en plan de la despersonalización a la hora de vivir un proceso migrante. O sea, rápidamente, ¿no? Yo llevo 15 años como migrante, sin papeles, hace poco los acabo de hacer. Y sí fue como un proceso muy loco de que desistí mucho tiempo, ¿no? Y como que, bueno, creo que también hay unos concursos que se llama la Col, que va por puntos. Que eso también mucha gente desconoce, ¿no? Que hay puntos de, en plan de por género, tienes más puntos, por familia, por condiciones de fisiológicas. Tú vas acumulando puntos y hay mucha gente que no llega a esos puntos. Entonces es como un concurso como que sí que personalmente vivirlo, ¿no? Es como muy, muy loco. Pero también, a la vez, en este viaje me he dado cuenta que también hay una cosa que también me duele mucho, no solo el racismo externo, sino el racismo interno que hay aquí en España, sino dentro de la migración de las familias de aquí que han migrado dentro y del rechazo que tienen hacia ese origen. Y entre más viajo, más me da como tristecilla porque veo que muchos países tienen guerra como con su vecino de al lado, ¿no? Y entre más vas como buscando, es como al final replicar desde lo pequeñito, ¿no? Desde el vecino, desde la familia, desde el colega, desde la pareja o lo que sea, ¿no? Como esas relaciones humanas, ¿no? De respeto y de admiración por algo que es diferente a ti. En vez de sentirte atacado, decir, ay, qué interesante, algo que es diferente a mí, me voy a asomar y voy a tener un detalle de interés por aprender el territorio que habito, el territorio que vengo y los territorios que existen. Sí, gracias. Había otra. Sí, yo solo tengo una pregunta, puedo lanzar aquí. Bueno. Decir que sois muy valientes y muchas gracias. Segundo, ¿habéis recibido, y de qué tipo, si lo habéis recibido, violencia y racismo del sistema sanitario de este país? Y si en el transcurso de vuestra estada aquí habéis visto un empeoramiento en esto. Porque creo que nos hemos llenado la boca nosotros desde España, desde luego, de que tenemos o hemos tenido un sistema muy bueno y siempre abierto a todo el mundo. Pero creo que no. Si queréis contestar a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Sí, claro. Sobre tu pregunta, bueno, yo realmente llevo... Este es mi segundo año, así que todavía estoy transitando eso, pero sí quería compartir lo primero, creo que tuve que, y lo hemos conversado, lo que tuve que lidiar era el cómo soy leída, ¿no? Acá yo soy leída como una mujer latina. En Perú, en Lima, de donde soy, yo no soy una mujer latina, soy una mujer limeña, ¿no? Es más, desde que yo tengo uso de razón, para mí la mujer latina era la mujer afrocaribeña. Y mi país no es un país caribeño, es un país andino, ¿no? Entonces yo nunca me he sentido identificada con la mujer latina, ¿no? Y nunca me han calificado como una mujer latina porque en Perú somos latinos, ¿no? Entonces esa calificación, esa categoría viene de quien me mira, ¿no? Y, y de hecho he tenido un poco de conflicto con eso porque me cuesta identificarme como una mujer latina porque no soy una mujer afrocaribeña. Yo me considero más una sudamericana, ¿no? Pero sí me hizo pensar mucho en cómo a todas y todos nos meten en este latino, ¿no? Y muchos creen que realmente el latino es un país, ¿no? No saben que dentro, o sea, que no todos los países, o sea, no todos los latinos, las latinas hablamos castellano, que hay otros idiomas también, no saben que hay muchas culturas, no somos igual, ¿no? Hablamos de la hispanidad es una forma de imponer lo blanco sobre una diversidad infinita. Y eso me hacía pensar también lo poco que saben acá de nuestra historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, y hablaban también de la colonialidad y todo, y si el racismo es innato, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con la educación que recibimos, que es una educación colonial, y en Perú, por lo menos, en mi colegio nos enseñaban de Colón, del descubridor de América, y bueno, por lo menos, o sea,
me tomó darme cuenta que no se descubrió nada, ¿no? Que existíamos, pero creo que incluso eso es más de lo que saben ustedes de Perú, ¿no? Y nosotros hemos tenido la invasión española por mucho tiempo y seguimos lidiando con la colonización y con el colonialismo y seguimos lidiando con todo lo que eso nos dejó, porque no ha pasado mucho tiempo que pensamos que sí, todavía tenemos las estatuas de Colón, bueno, acá también están, ¿no? Y no se han, acá no había un ejercicio de preguntarse, oye, ¿qué hicimos allá realmente? Oye, ¿qué es Perú, no? O sea, creo que de México a Argentina no se pasa, ¿no? Y bueno, de repente algunos reggaetoneros y de ahí no va más, no hay nada, ¿no? Colombia, por Karol G, no sé. Pero, o sea, más allá no hay un interés real, no, a veces siento que no hay un interés real por conocer nuestras historias, ¿no? Entonces, eso sirve mucho. De repente también no hay un interés, porque eso sirve la deshumanización, ¿no? O sea, si no me interesa en conocer la historia de por qué tienes que, te ves en la necesidad de emigrar, porque no es que queramos migrar, o sea, yo nunca quise vivir en, nunca fue mi sueño vivir en España, y no aspiro a tener la nacionalidad española realmente, sino en por qué nuestros países viven lo que viven y pasan lo que pasan, y cuánto tiene que ver Europa en nuestras historias y en nuestras decisiones de emigrar. No, entonces yo creo que ahí también tiene que ver un acto revolucionario de conocer la propia historia de España y de dónde viene y aceptar también, ¿no? O sea, aceptar, porque muchos, sí, la bandera española, la hispanidad, y qué tiene debajo de la hispanidad, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar para que se construyera la hispanidad, ¿no? Entonces, hay que hacernos cargo también de eso, ¿no? Y no me acuerdo lo siguiente, pero sí, por ahí. Sí, yo creo que como la pregunta sobre la violencia sanitaria, sí que hay eso. Porque está ligado con el padrón. Porque si no tiene padrón, bueno, en la ley puede ir a visitarse en el centro, aunque no tenga el padrón, pero muchas veces estas leyes no le afectan tan, ¿cómo se llama?, los trabajadores sanitarios. Muchas veces una persona que no tiene el padrón, cuando se va, en una urgencia no la atiende. Tenemos casos de personas que le han pasado eso y tenemos que buscar una padrina o una madrina que la acompaña para que lo atiende. Y eso pasó muchas veces, porque el padrón es el primer llave que debe tener un migrante para abrir ciertas puertas. Pero si no tiene este padrón, muchas puertas están cerradas para ti. Muchas, yo quiero poder decir todas las puertas, si no tiene este padrón, están cerradas. Porque si no tiene este padrón, no pueden tener esa tarjeta sanitaria. Aunque en la ley, bueno, pero es un trámite muy largo, burocrático, que muchas personas no le entienden también. Tiene que ir en colectivos que entienden eso, que te pueden tramitar esto. Pero lo más fácil es tener el padrón, empadronarse en una casa. Y bueno, nosotros lo que hacemos para apoyar a muchísimas personas que no tienen padrón es buscar redes de familias que pueden empadronar personas en su casa. Es que es la única manera que tenemos ahora mismo para luchar contra esta violencia que está ejerciendo sobre cuerpos inmigrantes. Y yo sobre esto. Perdón. No, lo digo porque habéis hablado sobre todo de la realidad de Barcelona y voy a poner la mirada local de la situación de San Cugat del tema del padrón, porque sí que se pueden empadronar personas en servicios sociales y hay gente que está empadronada allí, pero también es cierto que desde la entrada de la extrema derecha en el pleno de San Cugat ha habido ya varias peticiones, algunas en forma de moción, algunas en forma de peticiones en el turno de preguntas, digamos, al final del pleno, de que eso se revise, de que no se puedan empadronar a las personas en la sede de servicios sociales. Eso es un problema para quien no tiene una vivienda en condiciones de habitabilidad que lo puedan hacer un empadronamiento fácil porque tiene un contrato de alquiler o el recibo del agua o demás, ¿no? O sea, que es una cosa que ahora mismo, en Barcelona ya lo he explicado, en San Cugat, se sigue prestando porque es solo un grupo que lo está diciendo, pero bueno, hay una cierta disputa al respecto también. Sí.
el padrón es una obligación de cualquier ayuntamiento. Estamos hablando sí. como si fuera una cosa, no es un derecho. Sí, no sí. es un derecho. Y se deniega. O sea, no es un derecho de los ciudadanos, es una obligación del ayuntamiento empadronar a todas las personas que residen en sus municipios. Entonces, la denegación del empadronamiento sin domicilio fijo es prevaricación y, por ejemplo, desde la Coordinadora Open Fronteras se denunció a un ayuntamiento porque en Cataluña hay 35 municipios donde no se empadrona sin domicilio fijo. O sea, que cuando hablamos del empadronamiento, de si hace, no se hace, hay una moción de Vox diciendo que se revise, es ley estatal empadronada. Gràcies per l'apunt. Espera, perquè l'Abdelà no ha dit res, no sé si vols... No? Vale, pues tenemos una pregunta aquí, ¿alguna más? Lo digo por hacer las juntas como antes, y a lo mejor ya es el último, porque llevamos casi dos horas. Un par aquí, vale. Bueno, micro. Tómate, Rafas. A ver, tres cosas concretas y cortas. La primera es una gran verdad que en un monólogo que hice sobre teatro, y digo que es verdad, decía en catalán y lo traduciré, decía, miraba al público, el monologuista, y les decía, vosotros sois descendientes de unos emigrantes africanos que hace 100.000 años se escamparon por vuestras tierras. En Europa somos descendientes de africanos, hace 100.000 años. Segunda cosa, en una conversación informal que tuve con un pariente mío argentino que vino por aquí, me decía así un poco de broma, si Colón no hubiera descubierto América, todavía iríamos con plumas. Y a lo cual le contesté, pues quizás nos hubieran ido mejor. Porque realmente no fue una visita de culturación, fue una visita para enriquecerse. Y además la cantidad de lenguas que se cargó, la cantidad de filosofía que se cargó y la cantidad de religiones que se cargó. Por eso los países latinoamericanos ahora hablan el castellano. Voy a decir que fue por esto. Y última cosa. Vosotros tenéis una imagen de España como una cosa unificada, pero en realidad no es así. Y el siglo pasado, en los años 40 y más, y antes y después, vinieron muchos andaluces aquí a Cataluña. Yo soy hijo de unos padres andaluces que vinieron en ese tiempo y que tuvieron que integrarse y tuvieron que aprender muchas costumbres y lo hicieron. Pero lo que sí me choca es los pueblos que tenemos donde hay más gente andaluza y gallega que vinieron emigrados aquí a trabajar, son los pueblos más reticentes para acoger a los nuevos que llegan. Y ganan las derechas porque se aprovechan del miedo. Y ganan las derechas y son los pueblos que tienen más problemas porque no quieren gente nueva. Ellos lo fueron en su tiempo, pero no quieren gente nueva ahora. Gracias. La segunda pregunta, yo no sé si es una pregunta o una reflexión. Hemos estado hablando entre todos del tema de dinero, ¿no? O sea, el tema de dinero ha estado pululando por ahí. Y mi reflexión es: ese es el síntoma del capitalismo. O sea, en realidad somos racistas porque somos una sociedad, esta de Occidente, neoliberal, capitalista, incluso racista, porque para mí el racismo tiene que ver con buscar al culpable de algo. Y como está todo tan mal, aquí ya, o sea, pues tenemos que buscar a los culpables. Y los culpables son los más débiles siempre. Y os ha tocado.
os ha tocado ser los más débiles. Luego vendrás tú, o sea, primero ellos, luego tú, o primero tú, luego tú, luego tú, luego yo, o sea, y eso es una pirámide que va subiendo de exclusión. Y el dinero tiene mucho que ver porque es el sistema, o sea, aquí me ha faltado una cosita que yo sé de Yusef y de Perja, que es el dinero que les ha costado la patera, que les ha costado un pastón la patera, ¿vale? Que hay mucha gente se endeuda para poder ir a hacer esa mierda de viaje, que les toman el pelo y que son mafias también. Y que yo creo que son mafias que están en el país de... O sea, que el rey de Marruecos, por ejemplo, es que se lo está forrando a costa de las mafias también. Y a costa de que le digan, oiga, usted pare la migración aquí hasta que nosotros le digamos que pueden venir, o sea, van a ir cerrando según les conviene. Bueno, pero es eso, o sea, por todo, o sea... Y una anécdota que quiero contar que me quedó grabada, que es que unos años hace había un crucero por el Mediterráneo que iban tan contentos y se encontraron la patera, los subieron a bordo, a los de la patera, y entre varias cosas que les dijeron y les preguntaron que cuánto les había costado el viaje y valía lo mismo el billete de los señores que estaban en el crucero que el que habían pagado ellos por la puta goma, ¿sabes? Bueno, pues, ¿qué mierda es este sistema de... Es un sistema, sí. O sea, bueno, a mí es que me escandaliza todo, me escandaliza cuando hablas de eso del valor que hace en tu casa, sí, es que me pone mal, de verdad, me pone mal, lo siento. ¿Y cómo hacemos, cómo peleamos contra eso? Mal asunto, ¿eh? O sea, lo que tú dices, por ahí hay una pista, juntarnos todos, todos los que estamos aquí y todo lo que representamos y todo lo que... Y juntarnos todos, y ir a por todas. Y si hay que desobedecerse la soberanía, y si hay que hacer algo ilegal, se hace. O sea, lo que encontremos que es justo, ¿no? O lo que encontremos que es legítimo. Porque yo creo que la libertad de desobedecer es una de las libertades fundamentales del ser humano. Igual que la de desplazarse, que también es otra libertad fundamental del ser humano. Esto lo dice Gran Hermano. Venga, ya está. Muy bien, Alex. Hay dos palabras más, el Ramón y la François. Hemos hablado poco, creo, de los, ¿cómo se llama eso? De los discursos de odio, ¿no? Y van en aumento, claramente. Y yo creo que aquí tenemos un papel, todos, y los movimientos y las autoridades también. Quería explicar, para los que no lo sepan, lo que pasó en el pleno de febrero de este año en el ayuntamiento, donde previamente Junts, a través del Observatorio Sociológico, hizo una encuesta a la población, tendenciosa claramente, haciendo paralelismo entre migración y delincuencia, entre tensionamiento de los servicios públicos y migración, y no sé qué más. Luego presentaron una moción en el pleno donde pedían varias cosas que no tengo en detalle, pero os lo digo ya porque es súper importante. Un segundo, perdón. Bueno, primero instar al gobierno de España a hacer efectivo el traspaso integral de las competencias de inmigración. Bueno, el punto dos, denunciar que Cataluña no puede continuar recibiendo flujos migratorios en volúmenes superiores a países como Francia, Alemania o Dinamarca, o sea, porque todo se basa en unos datos muy falsos de como si fuésemos invadidos por los migrantes. O sea. Y tres, establecer como principio rector de las políticas de inmigración, la SANCOBAT, el concepto de derechos y deberes. Y aprendizaje y conocimiento del catalán, como si no. Entonces, la CUP presentó otra moción contraria, muy bien, bien hecha, y en el pleno hubo una serie de comentarios muy discriminatorios, sobre todo por parte de Vox, ya podéis imaginar, del PP también. A raíz de esto, la Ministra Internacional, en este caso, basándose en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, hicieron un escrito, ¿no?, a todos los partidos políticos, sin excepción, recordándoles de que según este pacto,
las autoridades tienen la obligación de no hacer discursos discriminatorios contra individuos y colectivos. Hay todo un discurso donde se explica esto. Y yo creo que esto es súper importante, o sea, que a nivel, porque es contra la ley, es lo mismo que lo del padrón. Hacer un discurso discriminatorio es ilegal y es en contra de la Declaración de Derechos Humanos y del pacto este. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos un papel, no solo como ciudadanos, sino todos los organismos. Pasamos el micro, Ramón. Faltaba, ¿no? Sí. Y lo dejamos de aquí porque... una última ronda y si no, no terminaremos. Bueno, yo faré la intervención en català, en permís de tothom. Gràcies. I té relació amb una cosa que ha apuntat el Reixit, que ara veig que no hi és, i després la Nú, que han iniciat un debat sobre què era el racisme, no? Que m'ha semblat molt interessant. Sí. Però molt, perquè segurament és un debat que no acabaríem, eh? I amb això no pretenc imposar ni la meva opinió, però sí que és un moment per compartir-la. El racisme el podem vincular al colonialisme, sens dubte, i trobarem motius per fer-ho, però jo crec que ens quedaria un curs. Jo crec que, i això alguna vegada hem parlat amb el HAC, o suposo que el que diré ho heu compartit alguna vegada, hi ha molts països que el racisme es viu, com el Marroc, com la gent de color negre, i no és un tema colonial, o poder sí, no sé, tampoc vull obrir el debat cap aquí, a Argentina, amb els de Bolívia, o amb els Maputxes, o els guaranís. És un tema colonial, potser sí. Però més enllà de si ho és o no ho és, el que a mi m'interpel·la, el que vosaltres heu exposat aquí, és mirar-nos al mirall i dir, ostres, ara faig una pregunta retòrica, no? En certa manera, tots no estem practicant un cert microracisme. Clar, aquí tots pensem, aparentment pensem igual, els que han vingut avui a l'acte. Suposo que els hem de convèncer els que no venen, no? Però segurament nosaltres tampoc ho fem tot bé. I amb això no volia abordar res més que això, compartir la reflexió. Evidentment, si estem d'acord o no, ja tant de bo estiguem o no. Molt bé. Doncs fem una... han sigut com diversos temes molt diferents, no? Varios temes que cada uno era d'un àmbit, però vaja, si queréis hacer una última ronda para ir cerrando, y lo dejaremos aquí. Venga. Ay, gracias. Sí, yo... claro, efectivamente hay racismo en nuestros países también, ¿no? Nuestros países no están liberados de racismo porque, bueno, hablando específicamente de Latinoamérica, Sudamérica, donde soy yo, somos resultado de... nuestros estados se crearon con un modelo, ¿no? Del Estado europeo. Y el Estado es una creación colonial, entonces... evidentemente hay racismo y además hay una historia detrás de eso, ¿no? Entonces, en la colonización, tu humanización dependía de cuán cercana esté tu vinculación con los españoles, con los blancos, ¿no? Entonces, es por eso que esa herencia colonial nos hace creer realmente en... no nos hace creer por nada, porque es real, ¿no? O sea, es real que mientras más blanco te veas en mi país o más blanco te veas acá, más acceso tienes a los derechos. Entonces, a este, claro que somos racistas entre nosotros también, ¿no? O sea, porque lo hemos heredado y el racismo sí es una herramienta del neoliberalismo porque necesitamos deshumanizar a ese que vamos a explotar, que vamos a esclavizar. Creemos que la esclavitud terminó, pero la esclavitud no ha terminado, ¿no? Y eso es parte de que le hemos quitado la humanidad a estas personas y todo esto, como decía, es una mafia, ¿no? O sea, yo también pensaba en el padrón, que hay personas que tienen que comprar, o sea, ahora mismo que fui a acompañar a mi novio, nos dimos cuenta por primera vez porque él iba a acceder a esta regularización por el arraigo por formación y él tenía un padrón desde que llegó y se dio cuenta ahí que el padrón que le vendieron cuando llegó
lo había empadronado solamente por un día, y él ni siquiera sabía que eso era posible, ahí mismo le dijeron y no contaba, o sea, con ese documento no contaba los 2 años que se necesita para la reconfirmación. Felizmente él tiene un NIE, ¿no?, que ya ha caducado, pero tiene el NIE que puede servir para probar que ha estado 2 años en España, ¿no? Entonces, todo esto, detrás hay muchas mafias, el racismo se ha convertido en una herramienta para que estas mafias existan, para explotar a los cuerpos migrantes, para ponerlos a trabajar, para esclavizarlos, ¿no? Entonces, yo no sé si sin el neoliberalismo seguiría existiendo racismo, pero bueno, me gustaría saber esa realidad y conocer esa realidad y esa posibilidad, ¿no? Eso. Bueno, si hablamos de racismo, hablamos de creación de clase. Y la creación de clase y es lo que beneficia a los élites mundiales para que pueden seguir esclavizarnos. Es eso. Y el racismo beneficia a estos élites, a estos que controlan el sistema capitalista, nada más. Porque si no hay supremacía, no podemos hablar tanto de racismo. Y el racismo viene desde arriba, desde el sistema institucional. Y se podría bajar la tasa de racismo con condenación, con penalización, pero si está normalizada, vemos que desde que llegue el boxeo, con su discurso de odio sin ninguna penalización, ha aumentado el racismo. Entonces no podemos decir que el racismo no está mal, no está ligado con los discursos o no está ligado con las leyes. Están estrictamente ligados. Si llega unas leyes que no normaliza el discurso de odio, que va a la disolución de partidos políticos o el despido de diputados que están haciendo la propaganda de racismo, eso se va a bajar un poco, aunque no va a erradicar totalmente el racismo, pero eso va a servir muchísimo para que no hay auge, ¿no?, de esa extrema derecha. Bueno, como ha dicho antes, que el tema de racismo que pasa en muchos países, igual que yo antes que vengo aquí en España, que no sé nada de racismo porque estoy en mi país y no sabía nada de eso. En mi país sí que pasan paisanos de no me acuerdo, de Senegal, en muchos países, y quedan ahí muchos meses y tal. Yo no siento nada por ellos porque no sé nada de lo que sienten ellos dentro de mi país. Cuando llegué yo aquí en España, sí que sufrieron muchos ahí en mi país también, como me sufrió yo aquí en España, y me pasaron muchas cosas malas aquí en España. Y bueno, en otros países también pasa lo mismo. Gracias. Pues, si os parece, lo dejamos aquí. Antes de acabar, gràcies a la Mine, Tom Manta, si no coneixeu la tasca que fa el Sindicat de Venedors Ambulants, mireu-ho, perquè fan una feina, bueno, ja ho he explicat una mica i és molt interessant tot el que fan. També Suïri d'Amnistia Internacional. Tenim un grup a Sant Cugat organitzat, però aquí tenim gent, per tant, si algú li interessa, aquí tenim a l'assessor. Busquem activistes. Exacte. Cerca d'activistes activa. Bueno, el Josep, que ha hagut de marxar abans, també gràcies, i a l'Abdelac. Ells venen de la Floresta Contra Fronteres. També tenim gent aquí de la Floresta Contra Fronteres que, si voleu saber alguna cosa més, encara que se n'ha parlat molt, doncs segur que el Ramon o la Ceci us poden explicar coses. Tot i que a títol nominatiu, la Universitat Internacional de la Pau també ha fet suport a l'acte,
D'aquí a poc es presenta el curs d'estiu. Estigueu pendents perquè es parlarà concretament de fronteres i, per tant, també us animo que estigueu pendents d'aquestes xarxes. Jo soc Jordi Pasqual del Cugatenc. Gràcies també per haver-me permès presentar aquest acte. Que aquest acte es fa en el marc del Sant Cublac, que, tot i que avui ha tingut aquest format de xerrada, és un festival de música negra que organitza Sota Sons. I, per tant, aquests dies tenim molt concerts, molta música. Us animo també a mirar la programació i a anar a tots els concerts que pugueu, que estan molt bé. Així que gràcies a tothom i fins la propera.